Ha sido esta la segunda reunión de las tres que tenemos los obispos de la provincia eclesiástica valentina, que como saben comprende las tres diócesis de la Comunidad Valenciana con el obispo de Tortosa, porque tiene parte de su territorio en la Comunidad Valenciana, y los tres obispos de las Islas Baleares, de Ibiza, Menorca y Mallorca. Y hemos tratado varios temas que nos preocupan como pastores del pueblo de Dios y que afectan al gran problema, a la gran realidad de la evangelización en el mundo contemporáneo. Hemos hablado hoy del patrimonio, de la enseñanza y las dificultades que encontramos en este momento en la enseñanza concertada y en la enseñanza de la religión en la escuela por la aplicación de la LOMCE y de los decretos que en distintas comunidades autónomas están desarrollando. Hemos hablado de la gozosa realidad de la vida consagrada en este año y de las distintas actividades que se están produciendo en todas las diócesis, los religiosos y religiosas, con su colaboración en prácticamente todos los sectores pastorales de parroquias y de diócesis. Hemos tratado el gran tema de la vida y el ministerio de los sacerdotes. Saben que una de las grandes preocupaciones de los obispos es el mundo de los sacerdotes. Y hace un año y prácticamente que estamos dándole vueltas a un pequeño documento o consejo que queremos enviar a todos los sacerdotes. Y hemos hablado también, como no podía ser de otra manera, en este intermedio entre una parte y otra del sínodo, sobre la familia, de todos los aspectos que relacionamos con el ambiente familiar. Primero, como gran presentación de la grandeza y belleza de la familia, y por otra parte también, sin olvidar las dificultades que la familia tiene en este momento en el mundo contemporáneo. También, por supuesto, no hemos dejado de valorar la situación político-social de nuestras comunidades diocesanas, tanto en este año que empezamos con todos los resortes de las elecciones que se anuncian, como lo de la penosa realidad en la que mucha gente, inmigrantes y pobres, están produciéndose en nuestra misma realidad eclesial. Sabiendo que contamos con muchísimas personas, laicos, consagrados y sacerdotes, que dedican muchos esfuerzos a paliar las penurias de tantísima gente. Y después temas menores y puntuales que hemos intentado resolver.